su espada, ¿verdad? Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Sé que Dios algo comenzó a hablar, voy a darle continuidad a algo que el Espíritu ya ha estado hablando y está hablando cada uno de estos días, que están transcurriendo, que estamos viviendo. Pero no sé cuándo lo voy a detener. Probablemente lo continúe el domingo, probablemente lo continúe el próximo domingo, el miércoles, no lo sé. Lo que sí sé es que del momento que comenzamos junto con la pastora a hablar y entre niñas de este tema, que es nada más ni nada menos que no solamente la asignación de cada uno, sino del trabajo y de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, es algo que tiene para que hablemos creo que toda la vida. Y cada paso que da el creyente, como cada decisión que tomamos en nuestra vida, tiene que estar el reflejo de que el Espíritu está sobre uno. Y si probablemente lo tomaste en emoción, Él te va a hacer entender de que Él allí no te va a desamparar, Él allí va a estar para cuidarte y protegerte. O sea que Él va a estar en todo aspecto de la vida, de nuestros días. ¿Están aquí? Libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios. Pero cuando ¿quién? Dice, pero cuando Él, ¿quién? ¿De qué? Mi versión dice, de verdad. ¿De qué? Venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que... Y os hará saber lo que habrá de o acontecer. Versículo 7 dice así, para atrás. Pero yo os digo la verdad o esta verdad, según tu traducción. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Este es nada más ni nada menos que el Maestro hablando aquí en la tierra, dejándole saber no solamente al pueblo, sino que a los discípulos algo muy interesante. Que es conveniente que Él se fuese, que Él se nos sea quitado de nuestro caminar y de nuestros días. Pues dice, pero pastor, esto no tiene lógica, porque para poder ganar la vida eterna yo debo conocerlo a Él. Y Él acá me está diciendo que me conviene que yo me aleje, que Él se aleje de nosotros. Entonces, no tiene sentido, no. Es que el propósito divino de Dios, lo revela versículo 13, es dejar que venga aquel Consolador, que es parte de la Trinidad. Y estamos hablando del Espíritu. Tenemos que entender esto. Yo quiero que tú tengas un concepto en la cual, como es para entendido, puedo hablar libremente. Acá los palos no duelen, son caricias. Esa es la parte buena. Entonces, esto basa en esto. Tenemos, no sé si decirlo cultura, no sé si decirlo religión, pero ahí a ver cómo el saco queda en tu vida. En que tenemos o se nos ha inculcado la imagen de un Dios solo amor, solo perdón y solo restauración. Cuando no es todo así, es un Dios que también quita vida, es un Dios que revela lo que te conviene y lo que no te conviene, y también revela aquellas cosas que te pueden ocurrir si tú te alejas o Él se aleja de ti. Entonces, dice la palabra que en cierta ocasión, allí en el libro de Éxodo, tú lo puedes leer, cuando lo hablaba con un hermano hace unos minutos atrás, lo compartíamos, que en cierta ocasión cuando el pueblo se le levanta en contra, en rebelión, aún viendo la mano poderosa de Jehová trabajando a su favor, tiene como quien diría una reunión Moisés con Jehová, y Jehová le dice, no te lo vengo a consultar, te vengo a decir que le voy a quitar la vida a todos. Y ese es el Dios de amor que tú y yo creemos. So, no, esto no parte solamente en un Dios de amor. Esto parte que yo obtengo de su amor, de su salvación, de su vida eterna, de lo que Él es, de la Trinidad completa inclusive, de lo que el cielo tiene para mí, mientras yo camine en su dirección.
Por eso cada hombre de Dios en esta tierra que ha caminado, tanto esté su nombre escrito en la Biblia o hayan sido avivadores de naciones, de ciudades, de iglesias, donde Dios los haya usado, en no años muy lejanos de aquí, todo hombre tiene un factor común, que fue renunciar a su propia vida. Todo hombre de Dios que se le vio respaldo de Dios es un hombre que algo murió o entregó. El mismo Jesús venía en esta tierra y es cierto, conocemos los milagros, predicamos de los milagros, pero también era el que entraba en el templo y revoleaba todo. También era el que cuando no veía algo justo, él hacía que la justicia entrara en operación. Es un Dios, un maestro, Jesús, que venía a confrontar el pecado de la humanidad. Entonces, por eso en cierto punto, como el que acabamos de leer, le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me les sea quitado. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque no van a aguantar conmigo una temporada más. Él sabe, ya se había revelado el traicionero, ya se había revelado aquel que lo amaba con todo el corazón, pero después del tercer canto del gallo, ya el maestro tenía todo muy claro, pero él sabía que él no venía a adaptarse a este mundo. Él venía a contradecir lo que en este mundo se estaba viviendo. Por eso él habla de ser luz en la oscuridad. El punto aquí está cuando el cristiano quiere implementar o hacer una combinación de la luz con la oscuridad. Y eso en el mundo espiritual no existe. Es como lo que la palabra habla del tibio. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado y preguntarle si está vivo. ¿Estás vivo? ¿Estás aquí? Dile, ¿te están hablando a ti o me están hablando a mí? Pregúntale. Dile, ¿esto es para ti o es para mí? Vuélvelo a mirar y dile, pero para uno de los dos es. El punto aquí está en entender que el cristiano no puede sentirse cómodo en lo que estamos viviendo. Por eso todo lo que viene de espíritu a espíritu y siempre va a hablar por medio de la fe o mayormente es por medio de la fe, tú comienzas, te reprendo Satanás. Esto no es de Dios. Dios me dijo que siembre la casa. Diablo, cállate. Dios me dijo que sembrara mi casa. Diablo inmundo, al infierno. Y el diablo dice, pero ¿por qué yo tengo más golpes de lo que ustedes creen? Y yo no los busqué. Hay golpes que son extra y está bien, se los merece, pero siempre tendemos a desquitarnos con él y no tiene la culpa. El punto está en que nosotros queremos el evangelio a nuestra forma. Yo no sé si meterme para allá o es que yo quiero volver otro miércoles, ¿entendés? No podemos caminar en una vida viendo que el pecado es normal. No podemos permitir entrar a un lugar, a un hogar, o decir, más que nada decir, porque es hablar de uno, que cuando hablo del Espíritu Santo estoy como hablando de alguien lejano para mí, de alguien que creo, de alguien que sé que está, de alguien que sé que existe, pero hace tiempo no lo siento. Hace tiempo no consulto si mi paso es correcto, si yo sé que Él está conmigo. A ver, hay una realidad. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es incondicional, pero eso es el efecto del amor de Dios Padre para con nuestra vida. Y esto es interesante porque ahora yo voy a hablar de esto y sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, que es parte de la Trinidad y la Deidad de Dios, pero cada uno tiene una asignación. ¿Están aquí? Por eso el maestro dice, yo me iré, pero vendrá el Consolador. Y esto es interesante porque desde Génesis, Apocalipsis, el Espíritu Santo aparece presente. Es más, todavía hay capítulos de Apocalipsis que no se han leído, porque la palabra dice que en el último tiempo se abrirán pergaminos y solo los entendidos, o sea, lo de los miércoles.
Qué chuleta que son los miércoles, hermano. Qué chupamedia, hermano. Me cayó justo esa. Dice que solo los entendidos, lo dice Apocalipsis, no lo estoy inventando. La palabra dice en Apocalipsis que solo los entendidos serán aquellos que se les revelarán esos días. Entonces, hay que entender de que el maestro no estando aquí y habiendo días que han de cumplirse y han aún de tener que ser descifrados por lo que ha de venir, pero que ya están escritos, vamos a necesitar de una persona que ya tiene una asignación en esta tierra para contigo y para conmigo. No modifica el diseño por el cual naciste, pero se encarga de que tú camines hacia ese diseño. ¿Están aquí? Mira que tenés al lado, dile, es la persona del Espíritu Santo. De Génesis y Apocalipsis se habla, aún hasta esta fecha, habiendo días que ya han pasado, habiendo sido escritos y revelados, todavía hay días que tienen que ser revelados, pero el Espíritu de Dios sigue aquí. Como el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu Santo, están hoy aquí. Mira que tienes al lado, dile, esa es la persona, esa es la Trinidad que está aquí con nosotros. Yo creo que si te hubiese dicho que el presidente Trump estaba acá, hubiese dicho, no importa, dejémoslo ahí, vamos. Dice la palabra en Génesis 1:2, apúntalo y tú después lo buscas. Génesis 1:2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de qué. ¿De qué? La esencia de Dios es comenzar a dar palabra y por medio de la palabra trae orden. Pero el Espíritu, ¿dónde se movía? Esto es lo que debemos tú y yo entender. Que dentro de la palabra de Dios, para traer el orden, es la necesidad para el cumplimiento del mover del Espíritu. No puede haber un mover del Espíritu si no está completado por medio de la palabra. Este es el punto. Hoy en día tendemos a mezclar o a confundir o a querer adaptarnos en decir, estoy comiendo palabra, estoy comiendo palabra, estoy comiendo palabra. Claro, la palabra es buena. La palabra es luz en nuestro camino, dice la misma palabra de Dios. Pero para poder traer la productividad de lo sobrenatural a lo natural, no es solo la palabra, es el mover del Espíritu Santo también. ¿Alguien está aquí? ¿Me están siguiendo? Hay otros lugares o hay otras personas que dicen, no, yo solo quiero mover del Espíritu, pero no quiero comer palabra. La Trinidad no es que están unidos porque no tenían con quién hacer convenio. No es que se encontraron los tres y uno andaba moviéndose en la faz de las aguas y dijo, bueno, tú eres parte de la Trinidad, a ver, te aceptamos en este grupo. No. Como si fuese un WhatsApp de entrada y salida. No. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jehová, y Jehová entregando su primogenitura, siendo Jesús el Maestro. Los tres, uno solo. Los tres se necesitan, los tres son necesarios para ti y para mí. Por eso la necesidad, tanto de la palabra como del mover del Espíritu. Mira que tienes al lado, dile, no solo palabra, sino que también mover del Espíritu. Ahora mira que tienes del otro lado, dile, no solo es mover del Espíritu, también la necesidad de la palabra. ¿Me están siguiendo? Mire lo que dice te lo voy a decir. En el Nuevo Testamento, ya lo tenía aquí marcado, dice así. Pero cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿No le será qué? ¿No le será qué? Él perdona todos mis pecados. Pero búsquelo conmigo, porque yo quiero que te quede guardado este pasaje bíblico. Mateo capítulo 12, versículo 31. O apúntalo y tú lo lees después. Ah, pero eso es en el antiguo pacto. No, cabezón, Mateo es nuevo pacto.
En el Nuevo Testamento, Jesús dice, pero a cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo, no le será. Hay una versión que habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Pacto, por si quieres ver para qué lado saltar, en Isaías 63:10, dice que aquel que peleare contra el oír de la voz del Espíritu Santo peleará automáticamente conmigo. Y es Dios quien lo está hablando. Es Dios quien lo está hablando. Hay algo importante aquí. Y estoy... Me cuesta porque yo sé que los miércoles se suelta todo así como que... ¡bra! Y yo no puedo, ¡bra! Yo tengo que... Como en casa, dice. Es interesante porque esto habla de que se puede comer palabra todos los días, pero mantener al Espíritu Santo contristado. Esto revela que tú puedes ayunar todos los días de tu vida y mantener al Espíritu Santo lejos de ti. Porque a veces se nos pasa por alto que es una persona. ¿Están aquí? Uno cree a veces que por religiosidad, por forma, por costumbre, uy, pequé, no. O te viene la tentación y dices, voy a leer palabra. Pero el Espíritu Santo dice, yo sigo igual. Yo me siento igual. Me siento contristado. Porque no hay una revelación de que tu persona necesita al Espíritu de Dios. Mira, y me voy a meter profundo en esto. Porque te lo voy a leer. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, en la Palabra de Dios, como en los días de hoy, no se puede llegar ni a la salvación, ni a oír la voz de Dios, si no es por medio del Espíritu. Ninguno llegare al Padre, si no es. ¿Quién nos conduce a la salvación en el reconocimiento de ese sacrificio en la cruz del Calvario? El Espíritu Santo. Él es el que trae convicción de pecado. ¿Cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo? Porque si pecar te da lo mismo que diezmar o ofrendar, algo no está bien. Si pecar te da lo mismo que sentarte y leer la Biblia, algo no está bien dentro tuyo. Puede haber un conocimiento de palabra, de un Dios, de una Trinidad, pero no vivir la persona del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante porque la iglesia cree que todo lo profundo y todo lo escondido y todo lo revelado está en comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia. Mira, la Biblia no es nada más que un libro. Ya estoy escuchando la al que estaba en internet. Sí, te escuché a vos. No es nada más que un libro. Lo que le da... Préstame, esta se ve muy linda. Lo que le da vida a esto es el reconocimiento por medio del Espíritu Santo que hace vida de estos textos en mi interior. Alguien, esto lo encuentra un teólogo y dice, oh, esto es el libro más sagrado que hay. Claro, pero no lo vive. Lo que le da la diferencia en que esta palabra se hace vida en ti, primero es la convicción de ella, el temor hacia ella, el temor de quien ha inspirado a cada hombre a escribir lo que aquí está. No al hombre, porque si no nos ponemos en el modernismo de hoy. Ah, yo voy a tal congreso porque va fulanito. No porque va el Espíritu Santo. Seguimos dones y talentos y no guiados por el Espíritu Santo. Ay, Señor. Creo que me voy para adelante, tengo que volver más para atrás. Hoy lo dije el domingo. Tanto en la asignación que cargo, es cada paso de esta vida que doy, si es la voluntad de Dios y me está llevando a la asignación que Dios tiene para mí. Como cada decisión, aquí no, yo sé que en otros estados,
No, en la Florida, vámonos todos para la Florida. Ahora todos se quieren salir de la Florida. Ahora nadie quiere entrar a la Florida. Digo, ¿a dónde te vas de vacaciones? No, hasta vendí la casa en Florida, dejé la suegra, no vaya. Ya nadie va para la Florida ahora. Pero porque no era el Espíritu Santo, que era que te llamaban las palmeras y los cielos te hablaban y que cuando estaba bajo el sol caliente el Espíritu de Dios se veía el cielo como nunca antes. ¿Y ahora qué pasó? Los ángeles se movieron para otro lado. ¿Qué pasó? No, ahora la gloria se fue para el sur, más para el sur. Se fue para New Jersey, para las playas de New Jersey. No sabía que estaban tan cerca, dicen algunos. Claro, lo que pasa es que nunca hay... ¿Qué te quiero decir con esto? En las más mínimas decisiones uno debe tener Espíritu de Dios. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es esta la decisión que debo tomar? Y si no hay respuesta en mi interior o confirmación, espero. Hablé de eso el domingo. A veces el mantenerte un año en silencio es la asignación de Dios. Yo no quiero esperar, bueno, ponte como Kiko a chamarrear y todo lo que tú quieras, pero es la asignación de Dios saberse mantenerte en espera. Manteniéndote en espera, Él sabe que te tiene cerca de su corazón. Y teniéndote Él cerca de tu corazón, tú vas a oír la voz de Dios. ¿Hay alguien aquí? Mira que tienes al lado, dile, es importante esperar en Jehová. Diga conmigo, el Padre como el Hijo cuidan de esta persona. Recién te dije que tanto el Padre como el Hijo, en una ocasión Jesús lo dijo, aquel o cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Este es el Maestro hablando. Jehová lo dice a través de Isaías. Aquel que peleare contra el oír la voz de mi Espíritu, hablando del Espíritu Santo, peleará conmigo mismo. Y tú sabes lo que genera una pelea entre tú y Dios. Tú ya sabes quién es el que va a perder. Eso es. Ahora, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia entera, la cuota del Espíritu Santo siempre está, o la porción o la parte del Espíritu Santo siempre está presente. Y mi pregunta es, ¿en tu historia está el Espíritu Santo? Pregúntale a la que tienes al lado, dile, ¿en tu historia está el Espíritu Santo? Ay, Señor. No. Escuche, en el antiguo pacto, el Padre se revela en dimensiones. Voy a ir para allá ahora. Pero es en dimensiones que se revela. En el nuevo pacto, solamente es por medio y a través de su Hijo. ¿Estamos aquí? Fíjate lo que es que aún Esteban, en cierta etapa de su poderoso ministerio, dice, yo he visto al Hijo del Padre sentado a la diestra, reinando y gobernando, pero el Espíritu aquí, trabajando entre tú y yo. Hay uno que no ha descansado desde el comienzo, con un fin, no solamente de consolarte como lo revela la palabra, sino de que guiarnos en el día a día hacia el cumplimiento de esa palabra que cargamos. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile, no sé si te diste cuenta, pero desde que naciste, no se trata de ti, ni de lo que tú quieres. Se trata de la palabra que cargas dentro. Dile, vuélvelo a mirar a los ojos y dile, no luches más, ni con el don, ni con el llamado que cargas. De lo contrario, entristeces al Espíritu Santo. Y ya no digo más nada, pues. Mire, hay dos ministerios que nunca van a terminar, que no terminan. Y el Espíritu Santo tiene mucho que ver en ello. Uno es la adoración y otro es la intercesión. El Maestro
en cierta oportunidad dice, no solamente interceder aquí por nuestros días, sino que en el cielo estaremos intercediendo también. Hay otro pasaje bíblico que la palabra narra y dice que fuimos formados y creados para entenderlo todo. ¿Eso dice? Para adorar. So, hay un ministerio, hay dos ministerios, hay dos áreas de la iglesia que lo cumplimos aquí y lo vamos a seguir cumpliendo allá. Que si no quieres meterte aquí, te voy a hacer así en el cielo. Porque te voy a ver haciéndolo allá. Que es adorar e interceder. La adoración como la intercesión empezaron aquí en tu vida, pero allá todavía continúan. Y vamos a estar todos los días de nuestra vida adorando e intercediendo. Por eso son los ministerios más golpeados dentro del cuerpo de Cristo. Porque son los que más demandan de ti. ¿Pero por qué más demandan de ti? Porque revelan qué es lo que tú cargas. Cuando tú vas a orar, vamos a ver si son simples palabras o es una intercesión de tu espíritu. Pero cuando vamos a adorar, vamos a ver si es una simple voz o realmente es una adoración. Mirá que tiene al lado y decirle, ¿no sabías dónde trabajar? Dile, hay dos lugares que son para ti, que son del Señor y no es necesario que te lo profetice. Dile, o la intercesión o la adoración. Fuimos formados para ello. Diga conmigo, fui formado para ello. Diga conmigo, es el Espíritu Santo quien me introduce a conocer al Padre como al Hijo en diferentes dimensiones. Ahora sí me voy a meter de lleno. Hasta acá fue una introducción. Venga conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 9, o apúntelo. Dice la palabra de Dios. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Versículo 18, saltemos más adelante. Versículo 18 dice, Moisés respondió, te suplico, te ruego, dice otra versión, que me muestres tu gloria. Otra versión dice, tu gloriosa presencia. Ahora mire lo que dice Éxodo 34:4, de vuelta a la página. Cuando están con vida me dicen amén. Éxodo 34:4 dice, entonces Moisés talló dos tablas de piedras como las primeras. Temprano, ¿en qué día? En la mañana. Subió al monte, ¿qué? Tal como el Señor le había ordenado, con las dos tablas de piedra en sus manos. Después, el Señor descendió en una, y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Hay versiones que dicen Yahweh, otras dicen Jehová Dios y otras dicen Jehová el Señor, como tú lo estés leyendo. Pero fíjate esto, presta atención a esto. Hay un hombre que es llamado en el Antiguo Testamento por medio de una asignación. ¿Por medio de qué? En la cual tiene la necesidad de caminar en ella. Eso es algo que el cristiano, como hablé el domingo, debe vivir. El desespero por cumplir la asignación que uno carga. Por eso es la importancia de nutrirnos, de alimentar nuestro conocimiento hacia la asignación que Dios nos dio. ¿Están aquí? Dije el domingo, por ejemplo, ¿qué haces estudiando? Lo profético, si Dios te llamó al pastorado, como ejemplo. Debes, tú y yo, de invertir, no está mal comer palabra, pero toma las herramientas que se te fueron asignadas. Por eso
que no nos pase a, ni a ti ni a mí, que por falta de conocimiento entremos en esa consecuencia. Ahora, Moisés, reconociendo su asignación, tiene la necesidad de caminar y nutrir su asignación. Se encuentra con Dios, pero aún encontrándose con Dios le dice: yo te ruego, yo te pido que me muestres tu presencia. En otra ocasión dice que tu gloria, que tu persona venga conmigo. Yo no quiero ir solo. Después de presentar todos los defectos, él reconociendo que Jehová es el que se ha revelado, que él es el que va a llevar libertad al pueblo, que él es el que tiene la respuesta a la esclavitud de Israel. Pero le dice: yo quiero ver tu gloria. Ahora, es interesante porque versículos más adelante, donde se comete cierta humanidad al destrozar los 10 mandamientos originales, como quien dice, escritos y guiados por Dios, ahora Dios, Jehová, le dice a Moisés: tú lo rompiste, no fui yo. Así que ahora tú vas a preparar una piedra, tú la vas a estar toda la noche tallando y te vas a encargar de subir solo. No vas a subir con animal ni te vas a asegurar que ningún animal esté cerca del monte. Tú vas a subir solo y tú vas a escribir lo que yo te he dicho a ti. La primera fue Dios, la humanidad en el medio, para que vea que los humanos también son ungidos. Déjelo ahí. Pero en esta segunda oportunidad le da una dirección. Ahora tú vas a trabajar la piedra, tú la vas a preparar y tú la vas a escribir en mi presencia. Cuando está allí en el monte y dice que la nube vuelve a descender, versículos más adelante dice que Jehová se le aparece a Moisés. Pero entonces mi pregunta era: ¿quién era el que hablaba entonces con Moisés? Yo no sé si está, usted sigue aquí. Dice que Jehová se le revela a Moisés. ¿Y quién era el que hablaba por medio de la nube? Hay solo un intermediario: el Espíritu Santo. Entender que para oír la voz de Jehová no puede haber otro camino que no sea por el Espíritu. A veces es como que queremos nosotros llegar, perdón, pero es el único ejemplo que se me ocurrió, pero hoy es para entendidos, ¿no? Ahí está. Hoy estoy libre de todo palazo. Hoy no tengo condenación, no duermo en paz. Es como que a veces, sabiendo que con mi líder yo hago las cosas mal y traigo tristeza o llego a contristar su corazón, yo veo al pastor pasar y quiero quedar bien con el pastor. Es como que quiero pasar por encima, pero se me está olvidando que el único que me habilita la voz de mi pastor es el líder, porque el Espíritu Santo fue partícipe del orden de la palabra cuando Dios habla en Génesis. Él fue el único que fue no solamente testigo, sino que comenzó a formar. En un momento, pregúntate, ¿quién cubría? Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es la protección, es la guía, es nuestro consuelo, nuestro ayudador. Yo dije: Jehová, qué poderoso que es tu palabra, qué poderoso es tu poder para generar columnas de fuego. Y era el Espíritu Santo. Hasta ese momento, quien se le había revelado en el fuego, sí, obviamente, nunca pasando por alto, la palabra y la habilitación de Jehová. Pero quien protegía al pueblo de Israel porque estaba en la tierra es el Espíritu Santo. Y a veces queremos pasar por alto el orden de Dios establecido. No me importa, el Espíritu Santo, no, yo sé que con Dios todo está bien. Y esto no es así. Llegar a la voz y a la dimensión
donde Jehová vea. ¿Tú crees que Jehová, sabiendo que está entregando a su hijo, va a dejar que un ser humano cualquiera, porque la carne es pecaminosa, él revea y se le vea todo el rostro y la persona de Jehová? Dice que no hay ser humano que la aguante. Pero que se revele tanto poder así de un "me aceptaste, acá somos pana y todo está bien". A veces se nos pasa por alto que el Espíritu Santo en nuestra vida tiene tanta importancia como lo es para ti y para mí la salvación entera. Y a veces, a mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado de estar diciendo: "Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro", pero mi espíritu está contristado. Yo no sé si a ti te ha pasado, y no tiene que ver por circunstancias que te han ofendido o problemas. Simplemente tú vas a orar un día normal, que todo está bien, que todo está tranquilo, que todo está bien. Dice: "Tengo que cumplir con Dios, yo conozco mis convicciones, yo quiero más de Dios". Y cuando vas a orar, no lo escuchas, no lo oyes. Y dice: "Señor, pero ¿por qué este sentir? O sea, no te escucho, no te puedo encontrar, me es difícil hoy". Y te pones a orar, a ver hasta si hueles carne. Y decís: "Señor, ¿qué es?". Y sientes que en tu espíritu algo no está bien. Y de repente dice: "Espíritu Santo, tráeme convicción de qué es lo que hay en mi vida". Y Él te marca aquel día cuánto blasfemaste, cuánto lo negaste. Cuando de repente tenías que, en el camino se te cruzó una persona y Dios te dijo: "Habla", y tú lo negaste. Y dice la palabra que el negar es como blasfemar de su persona. Y su espíritu se contrista. Pero yo no puedo llegar a la voz. Dios no puede saltar un principio de orden, que es sabiendo que su espíritu está siendo rechazado, pero yo estoy escuchando la voz del Padre. El único intermediario entre lo sobrenatural y lo natural es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo habla, mayormente, para no decir el 99,9%, te tiene que incomodar. Te va a incomodar, porque va a cada día matar más un deseo humano, un pensamiento humano o algo que el enemigo ha puesto en el transcurso de los años, sea en pensamiento, en dolor o en emoción confundida, para poder ahí distorsionar tus días. Y quitarlo te va a incomodar. ¿Alguien está aquí? Mira que tenés al lado y la necesidad del Espíritu Santo. No, pero con cara de alegría, dale, ponle un poco de onda a eso. Dile: "La necesidad que tenemos del Espíritu Santo". Ay, Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice la palabra de Dios: "Pablo, guiado por el Espíritu Santo". El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo echarían en la prisión. Pero Pablo no tenía miedo. Mira que tenés al lado y dile: "Pablo, como tú, no tenía miedo". Eso sonó a miedo, pero bueno. Y dice la palabra: "Porque amaba al Salvador e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo". ¿Qué tan dispuesto está tu corazón a amar al Espíritu Santo y serle una fuente confiable como lo ha sido Pablo, y usado de tal magnitud como lo fue usado Pablo, sabiendo que el Espíritu te está mandando a un lugar donde vas a ir preso? No donde te esperan naciones y selfies con todo el mundo. Donde vas a ir. Y es más, y si tú te pones a estudiar la palabra, es una ciudad donde a los cristianos ya los extranjeros tenían problemas. Imagínense los que hablaban de este evangelio. ¿Qué tanto amas al Espíritu? A veces yo quiero... Voy a venir los miércoles más seguido. Creo que voy a cambiar los domingos por los miércoles. Okay.
Espíritu Santo encárgate de esa situación. Porque yo siento que la palabra Espíritu Santo es un amuleto religioso hoy en día dentro de la iglesia. Yo siento la convicción en mi espíritu cuando alguien dice Espíritu Santo y yo no siento nada en su palabra. Fue el Espíritu Santo y yo dentro mío digo, ¿qué gana de decirte que fue el asado que te comiste ayer? ¿Qué gana de decirte que fue el efecto de los frijoles de la bandeja paisa que te comiste? Pero no se lo puedo decir. Porque voy a entristecer al Espíritu Santo. Pero se usa como amuleto. El Espíritu me guió, el Espíritu me guió. Ahora se confundió. Me tengo que volver. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? La necesidad, mira, hay una evidencia de que no solamente el llamado con asignación, sino que aquel que ama, como dice la palabra, aquel que ama al Espíritu Santo está dispuesto a entregarlo. Entonces, por favor, córtala con este tema de que no puedo ir porque tengo trabajo. Córtala con este tema de que si voy me echan, entonces nunca fue guiado del Espíritu Santo ese trabajo. Ya esto de que no tengo que darle tiempo a mi familia, tu familia no está bien en tus manos. Tu familia está bien en las manos del Espíritu. Bueno, después lo edito rápido. Después edita esto que voy a decir. Hoy en día me llamaron. Recibo un llamado de un pastor. La pastora estaba conmigo. Y le estoy hablando de lo que vivió Felipe. Y dije, ese tipo, wow. Uno de los ministerios más fuertes en la Biblia. Con tanta explosión de milagros. Transformó ciudades. Fue un avivador. Samaria fue transformada por él. Ese fue el vaso que Dios usó. Dice que los brujos no podían hacerle frente por el poder del Espíritu que había sobre él. Pero de repente Dios le dice, ahora quiero que después de todo este avivamiento te me vayas a un desierto. Y lo saca a un desierto. Y en ese desierto le dice, ahora permaneces aquí porque aquí hay dos personas que necesitan oír lo que tú tienes. Como diciéndole, no te la creas, papá. Que allá, acá no van a haber selfies en este desierto. Acá no van a haber fotografías, ni autógrafos, ni nada por el estilo. Pero es mi voluntad. Pero ¿hace cuánto la iglesia no es guiada por el Espíritu? ¿Hace cuánto la iglesia no busca el Espíritu de verdad? Y yo me quedo y dije, eso me pegó adentro. Y dije, es cierto. Porque yo humanamente comencé a decir, bueno, a ver cuál es mi participación, dónde me toca. Y en un momento, ¿en qué momento se trató de mí? ¿Y en qué momento dejó de tratarse del Espíritu Santo? ¿En qué momento mi persona fue más importante para mí que la participación del Espíritu Santo? Entonces, yo me pregunto esto. En el diario vivir, es cierto, hay que ser responsable en áreas, pero cuando en tu corazón, tu trabajo, como tu familia, es más importante que el Espíritu Santo, no trates de buscar la voz de Jehová. Trata de resolver tu relación con el Espíritu Santo. Son puntos que hoy el cristiano los ha perdido. Por eso hay gente que el domingo dice, che, cada vez ven más ángeles, yo no veo ni una mosca volar. Ni los mosquitos quieren volar cerca mío. Y claro, de repente llega gente nueva y se pone, mira los ángeles por allí, allá va uno. Y uno, ¿dónde? Saca el teléfono. Es cierto, nos atrapa y nos llama la atención en lo sobrenatural, aquellas cosas que no vivimos en este mundo, pero no las vas a conseguir con los principios de este mundo. Solamente vas a poder entrar allí por medio del Espíritu. A veces nos preocupamos más si decimos algo porque vamos a ofender al que vamos a hablar.
Si decimos algo porque vamos a ofender a quien nos está escuchando, pero ¿en qué momento se trató de qué puedan pensar o decir de ti? En el trabajo yo no puedo hablar de Cristo ni del Espíritu Santo porque me echan. ¿Y en qué momento, si cuando el Espíritu te dice abre la boca, tú entraste a dudar? No, me van a echar. ¿En qué momento se trató de ti y dejó de ser del Espíritu Santo? Yo no sé si tú estás entendiendo este concepto. Yo quiero que tú entiendas que antes de poder conquistar un mundo sobrenatural tienes que cumplir los fundamentos básicos en esta tierra como los vivieron cada uno de los apóstoles, pagando un precio. Y el precio es renunciar a todo lo que tú y yo tenemos, pero ser guiados no por cualquiera, por uno que es la Trinidad, por uno que la palabra y el mismo Jesús dijo es semejante a mi persona. No te va a traicionar, no te va a engañar, no te va a defraudar. Y es la persona del Espíritu Santo. Solo hay una dirección por la cual puedo oír la voz de mi Padre. Es por medio del Espíritu. O sea, hay algo que no enfaticé ni entré, pero porque sale de teólogos, no está en la Biblia. Pero dice que en esa nube, dentro de esa nube donde se le presentaba el Espíritu Santo a Moisés, quien daba la dirección era de espíritu a espíritu. Era del Espíritu Santo, dirigido por Dios, hacia el espíritu de Moisés. Por eso la segunda vez cuando se va a reescribir, como quien diría, las tablas, Jehová le dice, ahora escríbela tú. Pero no le vuelve a decir todos los mandamientos otra vez. Es que estaban plasmados en su espíritu. Y es de espíritu a espíritu. Como la Biblia no lo habla, no lo revela, no lo entré en eso. Pero son cosas que tienen sentido común, tienen lógica. Por eso la importancia de que cada detalle que tomemos sea guiado por el Espíritu. Finalizo. Will, ¿dónde estás? Que me están mirando con cara de Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno de ¿quién? De dolor, de confusión, de traición. ¿De qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo. Dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan, ustedes y todo este pueblo de Israel, que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces Pedro, lleno de él, aún yo debo procurar que toda la palabra que está en mi interior no solamente sea revelada, sino que de la única forma que va a tener alcance y va a llegar donde aún el sonido no puede llegar, es por medio del respaldo del Espíritu Santo. No le está hablando a cuatro ancianos que andaban por ahí pasando y cuestionándose, ¡ay, de verdad, cómo fue ese milagro! Le estaba hablando a líderes y a gobernantes de una ciudad. Si tú te paras hoy delante del presidente y tú le hablas del Espíritu Santo, ¿serán palabras o él se sentirá? Yo cuando me paré delante de un judío para comprar este lugar, le dije, Señor, yo soy barro. No califico ni en palabras, ni en teología, ni en todo lo que el mundo ve. Le digo, pero sé que cargo algo que los demás, teniéndolo todo, no lo han hecho. No lo tenían, que es una asignación. No me trajiste aquí porque a mí se me ocurrió. Vine aquí y tú me pusiste amor por esta tierra. Me diste asignación por esta tierra. Me diste amor hacia este pueblo. Entonces yo sé que en mi convicción, en mi asignación, yo cargo algo que los demás no cargan. Entonces te digo, Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Como lo dijo Moisés, no tengo palabras, pero tú las vas a poner en mí. Yo lo único que te pido es que tu presencia venga conmigo. Y cuando entro a la casa me dice, junto con la pastora, yo no sé qué ustedes tienen.
segundo piso Israel. Y yo dentro mío dije, esa es la convicción, que tú estás conmigo, que no sé qué va a pasar, pero yo no tengo que convencer a nadie, solamente tengo que revelar el propósito que cargo dentro. Y porque hoy en día podemos decir que somos propietarios, porque hoy en día podemos ver una palabra cumplida, no por la cualidad de tiempo de oración y la calidad del tiempo de entrega solamente, sino por la obediencia al Espíritu Santo. Mira que tienes al lado y dile, muchas de las llaves que estás buscando las tiene el Espíritu Santo. A Él es, dile, a Él es de quien tú las debes tomar. Mira lo que dice en Hechos 19:6, y continúo esto otro día. Dice, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no fue de una forma de tengo el Espíritu conmigo, siento algo en mi interior. No, no fue algo momentáneo, algo que no cargara evidencia. Dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Pero escucha, no solamente en aquel que estaban imponiendo las manos comenzaban a hablar en lenguas. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos hoy están aquí 40 años en la iglesia y todavía no hablan en lengua? Y acá hay uno que me predica que está lleno del Espíritu Santo, que pone la mano sobre los que no son creyentes y no solamente se convierte, reciben al Espíritu Santo. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Encima comenzaron a profetizar. Ah, no, es un don, es un llamado. Lo profético es asignado por Dios. Sí, pero dice que pusieron sus manos sobre los necesitados y no solamente cayó el Espíritu sobre ellos, les dio lengua, sino que comenzaron a profetizar. Necesito profeta. Tú necesitas al Espíritu Santo. La palabra que estás buscando afuera te está esperando en la punta de tu cama todos los días. La respuesta que estás necesitando para tu casa, para tu negocio, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, nada más está en la decisión de tu corazón de decir, Espíritu Santo, te necesito. No quiero contristarte más, no quiero buscar afuera lo que tú ya me diste. No quiero buscar afuera, no quiero que alguien me revele tu voz cuando tú me diste acceso directo a oír tu voz. ¿Cuánto más el Espíritu Santo está desesperado? Escucha, está desesperado por usar tu vida y usar los que están en tu casa. No entendiste lo que dije. El Espíritu Santo está desesperado para que tus hijos profeticen, para que tus hijos hablen nuevas lenguas. El Espíritu Santo está desesperado para encontrarse contigo esta noche. El Espíritu Santo está desesperado para que lo escuches cada momento de tu vida y reciba su guía. El Espíritu de Dios está desesperado. Y tú y yo debemos responder a ese amor. En una caja. Miércoles, domingo, ofrendas, diezmo, no te hacen cristiano ni un portador de la gloria. Salte de la estructura, por favor, salte de la estructura. Salte del conocimiento religioso. No te quedes solamente con la palabra. Entra en la revelación de ella. Pero para entrar en ella necesitamos al Espíritu. Escucha, no te estoy diciendo que dejes de leer la palabra.
Te estoy diciendo que la leas con revelación. No te estoy diciendo que no leas la palabra. Te estoy diciendo, léela, pero con revelación. Pero pastor, no entiendo. Con el Espíritu Santo. Léela con el Espíritu Santo. Mira que tienes al lado, dile, esta semana es la semana que tanto oraste. Dile, y no vas a tener que seguir pidiendo por esa circunstancia. Cuanto más te metas con el Espíritu Santo, la voz del Padre se te va a revelar. Lo que estaba escondido va a salir a la luz. Lo que dijeron que no era para ti, vas a ver que lo que es tuyo, no hay infierno ni principado que te lo pueda robar. Lo que es de tu casa, es de tu casa.